somos, los hermanos tal vez no te llaman, no te visitan, los líderes, qué sé yo. Sabemos que muchas veces estamos esperanzados de lo que el hombre nos llame, nos busque. No es así. El Espíritu Santo es su palabra que nos anhela celosamente. Y a veces anhelamos que el hombre te llame, pero no anhelamos que el Espíritu Santo nos llame, nos toque, nos ministre. Y sabes, es mejor derramando estas almas de Él, y viene, nos llena y nos levanta. Porque esa es la promesa del Espíritu Santo. Yo te digo, tú no estás solo, yo no estoy solo. Está el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Hay gente que no cree, pero yo creo que está el Padre, está su Hijo y su Santo Espíritu en medio de esa situación. Ahí está para darte fuerza. No estoy yo, pero está el poder del Espíritu Santo. Que recuerden las palmas al que vive en esta mañana. Sí, Señor. Aleluya. Mi soledad. Eso es, levanta tu oración cuando nadie. Jesús, Jesús, tú estás ahí. Una vez más en mi soledad. En mi soledad. Jesús. En mi soledad.
¿qué día era? Creo que era sábado, algo así. Fue el sábado. Se me acercaron dos niños a mí, No les voy a decir quiénes son los padres de sus niños, pero fueron dos niños, dos varones, se me acercaron a mí y me dieron una palabra increíble. Por eso yo creo más la palabra de un niño que de un grande. Entonces me acercaron esos niños y me daban una palabra. Yo me quedé sin palabras, la verdad, Nunca en mi vida se me había acercado un niño a hablarme así, una palabra especial. Y yo sé que era de parte de Dios, no era del hombre, era de Dios 100%, dirigido por su Santo Espíritu. Y desde aquí bendigo la vida de ese niño y bendigo la vida de su familia. Siga así con su hijo, no le voy a decir quiénes son. Siga así con su niño, que lo lleva por buen camino. La Biblia lo dice, que instruyamos al niño en el camino del Señor. De mi niño, no, usted no pregunte qué edad. Métale la palabra de Dios, no la entiende, está bien, pero va a llegar el momento que lo va a entender. Pero por lo pronto, métale esa semilla en la mente de ese niño. Y me daban una palabra y los dos coincidían, esos niños. Me lo dieron separado y los dos coincidían. Eso era increíble para mí. Yo prefiero creerle a un niño que a un hombre grande. Entonces eso me hace sentir que tengo que adorar a Dios como Él se lo merece. Porque sabe, muchas veces podemos ser influyentes para honrar a alguien, para bien o para mal. Yo prefiero ser para bien, no para mal. Sí. Y ese niño, le voy a decir solo un poquito de las palabras que me decía. Me decía, wow, hermano, me decía el niño. ¿Por qué? Me gusta cómo usted canta. Tranquilo, le digo. ¿Por qué me dice eso? Entonces yo quiero ser como usted, me dice. Yo, a mí me quebrantó, pero por algo yo no derramé mis lágrimas ante él. Solo lo agarré y lo abracé, le dije. Tú puedes hacerlo, solo obedece a tus padres, le dije yo. Aunque parezca muy fuerte, pero lo que tu padre te mande, si tu padre es guiado por el Espíritu Santo, apégate a ellos, no te despegues de ellos. Cuando te digan vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No te pongas rebelde con tus padres, le dije. Obedece todo, mientras sea dirigido por el Santo Espíritu, pégate a él. Y desde acá puedo sentir que ese niño puede ser un profeta de Dios, porque era una palabra poderosa, tan sencilla, pero el poder está en la palabra, no de quien lo diga, sino que en la palabra que el niño suelta, dirigido por su Santo Espíritu. Alguien dice gloria a Dios en esta mañana. Gracias, Padre. Por eso estábamos cantando aleluya y venía mi mente. Cristo viene y nosotros nos quedamos cortos para adorar al Señor. Cristo viene y nos enfocamos en otras cosas.